noches, amigos, amigas, ¿cómo les va? ¿Cómo han pasado este miércoles? Quería compartirles un cachito acerca de la palabra de hoy. Hoy Jesús invita a que Él, lo veamos a Él como el que cumple la ley. Es que muchas veces nosotros pensamos incluso que Jesús, ¿quién es Jesús? ¿Qué hace Jesús? ¿Qué nos viene a dar Jesús? Y Él solo se presenta, yo vengo a dar cumplimiento de la ley, y nos invita a que nosotros podamos vivir entonces esa ley. Pensar que muchas veces nosotros sentimos que esta ley que Jesús invita a vivir, como lo que implica mismo la palabra ley muchas veces está cargada de cumplimientos, de deberes, de obligaciones. Y si pudiésemos sentir que la ley que Dios nos invita es para que tengamos vida plena, si pudiésemos tenernos como ley, tenés que ser feliz. Si pudiésemos tener como ley, tenés que ayudar al que sufre. Si pudiésemos tener como ley, amá, viví bien, sentí bien, está bien con las personas que querés. Ojalá que cada una de estas leyes, que nosotros muchas veces las vivimos como obligación, simplemente las vivamos como deseos de Dios para nosotros. Y ojalá entonces que cada una de estas cosas que nosotros decimos, uy, tenemos un Dios que nos quiere llenar de obligaciones, solamente vivamos como un Dios que quiere felicidad para nosotros, bien para nosotros. Y así como nosotros a veces le decimos a nuestros chicos, fíjate esto, fíjate aquello, viví esto, viví aquello, porque creemos que eso les va a hacer bien, nosotros ojalá que cada vez que escuchemos la palabra de Dios o que escuchemos lo que Dios nos quiere decir, sintamos eso. Es un Padre bueno, Padre misericordioso, que se preocupa por nosotros y nos invita a cumplir su ley, ley de vida plena, ley de vida feliz, ley de vida buena para todos. Ojalá que la bendición de Dios recaiga sobre cada uno de nosotros, descansemos bien, podamos disfrutar la vida y sepamos ir descubriendo qué leyes tenemos que cumplir para vivir este mandamiento de amor de Dios y así ser plenamente felices. Que Dios los bendiga, que tengan buen descanso, que mañana tengan un buen día de trabajo, que también los chicos comiencen bien nuestras clases. Buenas noches.